fue la mujer de Louis Armstrong, que lo conocerán, el astronauta, ¿no? El trompetista. Bueno, y fue la que realmente, así como impulsó a muchas mujeres y a mucha gente, también a él. Cuando se conocieron estaban tocando juntos en una banda, él era un músico más, no era solista ni nada, y fue ella la que le dijo que tenía un enorme potencial, vio lo que él podía hacer y le insistió para que se pudiera en su carrera como solista. Y gracias a eso, hoy lo conocemos. Por otro lado, bueno, se separaron, líos de falda, los músicos, en fin. Mejor, sin comentarios. No, hay algunos muy buenos, como el que tenemos aquí atrás. Bueno, nada, se separaron, pero siguieron siendo amigos y muy buena relación. Y con el tiempo, bueno, pasó el tiempo, Louis falleció y le hicieron un homenaje en la televisión pública de Estados Unidos y estaba tocando sus canciones Lil Hardin. Y el destino, el corazón, quién sabe qué cosas que pasan, ella también tuvo un ataque al corazón y se fue también con él posiblemente al mes y mientras interpretaba su música. Así que bueno, vamos a homenajear a esta gran mujer, Lil Hardin, con Hotter Than That. You're so-